Ministerio del Interior. Los pasos, en realidad, como el ministro del Interior, José Serrano, lo ha determinado, son... nosotros tuvimos unos resultados sumamente importantes en el año anterior, 2015, que fue la reducción drástica de la tasa de homicidios y asesinatos de manera internacional. Nosotros pasamos de una tasa de 8.13 a 6.4, pero sobre una realidad, por ejemplo, en que si se pone en dimensión es fundamental. En el año 2009 teníamos una tasa de 18 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y este año culminamos con 6.4 casos y obviamente para este año nos planteamos una meta de 5.2 casos. Actualmente con la meta que hemos logrado el año anterior estamos en el tercer puesto a nivel regional, solamente superados por Chile y por Argentina. Solamente en lo que va del presente año tenemos 217 personas aprendidas dentro de 28 pasos que se han dado. Y justamente estos pasos están atados también a la consolidación de la lucha contra el microtráfico. Vamos a hacer varios operativos denominados Soberanía, hemos hecho dos ya, uno en el Distrito Metropolitano de Quito, otro en Guayaquil, y dentro de estos operativos de alto impacto que comprenden al menos la desarticulación de 4 niveles de los 5 que tiene una estructura criminal de microtráfico, que son quien acopia, quien vende, quien distribuye, quien transporta y obviamente quien financia, lo que hemos querido buscar es la desarticulación de al menos el 60% de las actividades de microtráfico hasta el primer semestre del presente año 2016. Estamos trabajando de manera muy orientada hacia la desarticulación del microtráfico, la disminución progresiva de aún más la cantidad de muertes violentas y también un tema que se ha trazado como meta para el 2016 es la reducción drástica del robo a personas. Hemos creado una subdirección, denominada subdirección para el delito de robo a personas, y que tiene un objetivo prioritario, reducir en al menos el 25% en el primer semestre la cantidad de robo a personas que se están dando en el país, que es un delito que en realidad es de delincuencia común, pero que afecta directamente al ciudadano. Obviamente aquí participa también el ECU 911, ustedes conocen que el sistema de videovigilancia es fundamental para la investigación, sobre todo para la evidencia de las actividades de microtráfico. Entonces se está trabajando con el Ministerio de Educación para poder determinar la mejor estrategia con el uso de estas cámaras y poder, como insisto, evidenciar las actividades de microtráfico, pero sin caer en la victimización de los estudiantes que son en realidad nada más que presas de esta actividad ilícita. Nosotros bajo ningún concepto lo que buscamos es la victimización de los estudiantes que son consumidores, sino la desarticulación de aquellas estructuras específicamente ligadas al microtráfico. Entonces estamos analizando, hay algunos colegios priorizados tanto en Quito como Guayaquil, 18 colegios priorizados sobre todo en Guayaquil que tienen aproximadamente una carga del 80% de las actividades de microtráfico y ahí es donde vamos a empezar este proyecto. Ministerio del Interior.